no quedó nada, le fuimos agregando miles de cosas, pero ese fue el inicio. Un robo que le hicimos a la RAI. Un buen robo, salió mucho mejor el ladrón que me salió brutal, me salió brutal. ¿Y qué novedad tienes para este año? ¿Es cierto que regalan ustedes $1,000,000 a los televidentes? $1,000,000. A un televidente. Ay, ¿cómo? No. Repartimos realmente muchos millones de dólares en premios. Pero fue la primera vez que se entregó $1,000,000 a un señor. Una señora, se lo ganó una enfermera de un hospital. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo con el millón? No, ¿qué hizo para ganar? Ah, para ganar, bueno, para ganar me mandó un cuponcito, está auspiciado por un pan, por un vino, por Omar. Me mandó la fe que había comido ese pan. De Samsung. Había, sí, un pedazo de la cosita del pan y su teléfono atrás. Sacaron esa carta, ping, entre 30 millones de cartas, que ya. Sí, eso que se meten como 9. Sí, se meten 9, empiezan a revolver. Bueno, yo la llamé por teléfono. La mujer tiene que decir hola Susana, si no, no. Si dice hola solo, perdió. Hola Susana. Hola Susana tampoco, es hola Susana. Hola Susana, y bueno, y dar vuelta al número, no. Hay un enorme... Una ruleta. Sí, no es ruleta, pero es una especie de... Ahora está viendo esa ruleta, por eso me confundo. No, es un panel con muchos números casi, y hay que pegarle a 3. Y dijo, bueno, el millón está en el 11, en el 8 y en el 20. Y estaba. Lo dimos vuelta y estaba, así que es millonaria la señora. Bueno, aparte de entregar premios millonarios en tu programa, también has tenido grandes estrellas del cine y del espectáculo general. A la Isa, que es la que más quiero. ¿Sí? Son las primeras. ¿Ahí con quién estoy? ¿En francés? ¿Con Delon? Esa es mi favorita. La Catherine Deneuve. ¡Ah, Catherine Deneuve! ¿Se te portó bien a ti? Sí, con la Sofía Loren, con la Raquel. ¿Qué contaste? La Raquel, que divina. La Gina. ¡Ay, ese es el lente! ¡Ay, papito! Sí, ese es tu valor. No. ¿El ring? No, porque a mí no me gustaba el boxeo, nunca me gustó. No, al contrario, le gustaba cuando se bajaba. ¡Ay, sí! Pero me extraña, che, has perdido un cacho la velocidad. El ring era muy bueno. ¡Qué lenta! Pero yo lo tomé, perdona, no, es que yo iba a los entrenamientos, estaba siempre al costado con el cronómetro, pero... Sí, puede ser que tengas razón. Sí, hasta la cuenta de 10, permanentemente. Claro. Le contaba hasta 10 permanentemente. Oye, y también ahí te tocó sentir un dolor, porque la muerte trágica, toda la vida tragediosa que le tocó al final. Sí, pero ya no tenía nada que ver con él hace muchos años. O sea, que cuando murió, hacía como 18 años que no lo veía. O sea, ya formaba parte... Lamentablemente, lo siento como lo siente todo el mundo, ¿no? Porque... Fue una persona importante que tiró todo por la borda porque él quiso, porque sus adicciones lo mataron, lo llevaron lo que le pasó. Pero bueno, hacía mucho que no tenía nada que ver con él. Pero de todas formas es un recuerdo importante, fue un hombre importante en mi vida, fue un amor importante. Oye, eso sí, no sé por qué te estoy contando todo esto, pero es un tema que nunca toco. Pero para un cacho. ¿Qué? Para un cacho. Aquí no puedes tocar. Se hace el cachero. Sí, le hago el cachero. No, es que soy como Delon, pero en español. Sí, sí. Es Delon, tengo el tipo, ¿no? Sí, flequillito. Este es Delon, pero Delon Gaví. Delon Tue. Oye. Bueno, hablemos de la película. No, pero... yo sigo al hueso aquí. Sigo al hueso. Porque está más cerca. Según tus propias declaraciones, más de una vez tú has recurrido al cirujano, al popular cirujano plástico. Pero también eso vas a preguntar. Perdón, es una aberración. Dile, ya está sentada en tus manos. Pero no puede ser tan fácil. Está sentada en una silla. No, pero ya sé, pero estoy a tu merced. No, si no estaba a mi merced. Tú no te puedes imaginar en Chile, ¿qué Susana? Yo me fui a fiar un poco, tenía muchos problemas. Es que Susana, tú no te puedes imaginar en Chile lo que es la Susana. Si la Susana, ¿quién es? Tú eres tan importante allá o acá, todo el mundo te conoce. Pero a la gente, ¿cómo le va a importar si fui al cirujano o no fui al cirujano? Entonces no les contestemos, ¿qué hacemos con la del cirujano? Y tengo un metido todo. ¿Cómo se llamaba esas películas que hacías tú? El cirujano se le va la mano. Es verdad. Y se le iba. Se le iba.
que Linda salías con una... Y en un chaque a los doctores que salías tú con un delantalcito sí, rosado. Soy Moria. Y te pegaba una palmada para ponerte una inyección, un tío fresco leche. ¡Ay, por favor! Habría seguido tu vida, querida. Pregúntame tu número de cédula, que también te lo doy. Pregúntale, no me sale el tonito chileno, si no te imitaba. Sí, no, Al tiro nomás. Pero usted está feliz de la vida con usted misma, conforme, sí, sí, con sí, lo sí, que te está pasando, con sí, tu tele. Sí, estoy viviendo una cosa realmente, ahora hablando en serio, fabulosa, porque un éxito, ustedes lo saben muy bien, en televisión de ese tenor es muy importante, son 10 años en el aire, cada vez más audiencia, estamos en 24 países de habla hispana. ¿Ha entrevistado algún chileno? ¿Cuándo sí, lo vamos? Sí, un escritor adorable, donoso, soñado. Sí, yo sé que murió. Murió hace poco. Divino, lo adoré, y su mujer también, divina. Y fueron a la feria del libro, y me encantó, y leo sus libros. Si algún día quieres que te hable desde Acuario hasta La Muerte del Cangrejo, me lleva, por favor. ¿Cómo no? Encantada. Álvaro, tenés la palabra. Elvira, ¿usted conocía?